Muy buenos días, estimados estudiantes del aula de quinto de secundaria. El día de hoy estamos desarrollando el curso de física elemental con respecto al tema de dinámica circunferencial. Tal como puedes apreciar a través de la pizarra digital, en el enunciado número 1 nos dice: para la esfera que describe el movimiento circunferencial mostrado, determine el módulo de la fuerza centrípeta en el punto A. ¿Correcto? Entonces tenemos el radio. El radio tenemos, en este caso, el movimiento que está describiendo, en este caso, esta pequeña esfera, ¿correcto? Tal como observas a través de la pizarra digital. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí justamente es aplicar la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta justamente es la fuerza resultante, que actúan, en este caso, las que actúan en el instante dado, o sea, es decir, en el punto A. ¿Qué fuerzas actúan en el punto A? O sea, es decir, se dirigen hacia... En este caso, se ubican en el radio de acción, tal como observas en la pizarra digital. Entonces, ahí tenemos dos fuerzas. ¿Quiénes son esas dos fuerzas? La fuerza de 100 N y tenemos la fuerza de 40 N. Ahora, como tú recordarás, la pregunta es, ¿qué fuerzas son positivas y qué fuerzas son negativas? Esa es la pregunta. Las fuerzas que son positivas son aquellas que se dirigen hacia el centro o hacia el centro de la rueda. O sea, en este caso, hacia el centro de la circunferencia. Y las que se alejan del centro de la circunferencia serán fuerzas negativas. Entonces escribimos aquí, para el cálculo de la fuerza centrípeta, correcto, vamos a calcular en este caso la fuerza centrípeta, diremos lo siguiente. A ver, jóvenes, miren, vamos a escribir acá. Fuerza centrípeta, por fórmula. La fuerza centrípeta en este caso será igual, correcto, vamos a colocar aquí, será igual a las fuerzas que se dirigen, en este caso, que se dirigen hacia el centro, que son las fuerzas positivas, menos las fuerzas que salen del centro, ¿correcto? Menos las fuerzas que van a salir del centro. Ahí lo tenemos. Miren, jóvenes, acá está, ¿correcto? Tal como tú observas, trae la pizarra digital. Entonces, esa sería la fórmula. Se le llama también fuerza resultante, ¿correcto? Tal como tú lo sabías, son las famosas fuerzas resultantes, pero solamente actúan, que solo actúan en un instante dado, y se dirigen hacia, en este caso, o se ubican dentro del radio de acción, ¿correcto? Nada más. Entonces ya tenemos, en este caso, para el cálculo de la fuerza centrípeta. En este, tal como tú observas, la fuerza centrípeta aquí será igual, en este caso, la fuerza que se dirige hacia el centro es de 100 N, tal como tú aprecias a través de la pizarra digital. Y la fuerza que sale del centro, o sea, que se aleja del centro, es la fuerza de 40 N. Entonces, ya como tú sabes operar esta parte de aquí, sabrás que la fuerza centrípeta, en este caso, equivale a 60 N. ¿Correcto? Ahí está. Y esta sería la respuesta del enunciado número 1. Como te dije hace poco, este cálculo es muy, pero muy rápido. ¿Correcto? Muy bien. Vamos al enunciado número 2. En el enunciado número 2, nos dice que para la esfera que describe un movimiento, el movimiento mostrado, determine el módulo de la fuerza centrípeta en el punto A, o sea, en el instante dado. Observa cómo describe el movimiento. Mira, un movimiento circular, que está describiendo en este caso la esfera, y tenemos el centro de la circunferencia. Entonces, en este instante, en el instante dado, actúan dos tipos de fuerza. ¿Correcto? La fuerza de 20 N y la fuerza de 50 N. Ahora, para el cálculo de la fuerza centrípeta, solamente habría en este caso de aplicar las fuerzas que en este caso que se dirigen hasta el centro, menos las fuerzas que salen del centro. ¿Correcto? Ahí está, la fuerza que se dirige hacia el centro, menos la fuerza que sale del centro. Es decir, tratarlo como si fuera una fuerza resultante. Ahí está, menos la fuerza que sale en el centro. Ahí lo tenemos. Muy bien, entonces resolvemos y diremos lo siguiente. Fuerza centrípeta, ¿a qué es igual la fuerza centrípeta? En este caso, la fuerza centrípeta será igual a la fuerza que se dirige en ese centro. ¿Quién es? 50 N. 50. ¿Y la fuerza que sale en el centro? Bueno, 50. Ya... 20. ¿Cuánto le salió? Lo más 30. Fácil. 30. 30 N. Como le dije,
Es un problema recontra sencillo, tan fácil había sido calcular la fuerza centrípeta. Ahí está, jóvenes, tal como tú aprecias a través de la pizarra digital. Había sido sencillo calcular la fuerza centrípeta. Vuelvo a repetir, la fuerza centrípeta, trátalo como si fuera la fuerza resultante, ojo. Trata la fuerza centrípeta como si fuera la fuerza resultante. Y eso solamente se aplica en el instante dado. En un instante nada más. En un instante dado, en este caso, en el punto más alto, que es el punto A, o en el punto más bajo, que es el punto A. En este caso, la figura 1 es el punto más bajo, y este es el punto más alto, ¿correcto? Muy bien, jóvenes. Ahí tenemos la respuesta del enunciado número 2. En el enunciado número 3, tal como tú observas acá en la pizarra digital, dice, una esfera unida a una cuerda, tal como observas aquí, quieren un plano vertical, ¿correcto? Entonces, determina el módulo de la aceleración, o sea, está girando de esta manera, y dice, determina el módulo de la aceleración centrípeta en la posición indicada, o sea, en esta posición de aquí, siendo que la masa del bloque o de la esfera, en este caso, es de 5 kilogramos, y su gravedad, bueno, sabemos que 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí lo que tendrá que hacer es ubicar, en este caso, hacia dónde se dirige la fuerza de gravedad. Y sabemos muy bien que se dirige, en este caso, hacia el centro de la Tierra. ¿Correcto? Acá lo colocamos. Una línea paralela nada más. Entonces, esa fuerza de gravedad, como tú observas ahí, sabemos muy bien que se dirige hacia el centro de la Tierra. ¿Correcto? Vamos a colocarla aquí nomás. Ya, ahí está. Entonces, esa fuerza de gravedad, yo te pregunto, ¿cuánto equivale? A ver, ustedes que son expertos. 50 newton. 50 newton, ¿no? Tal como dijo Alison. Es 50 newton, ¿correcto? Muy bien, vamos a escribirlo aquí rápidamente. Ahí lo tenemos. Esta fuerza de gravedad, en este caso, será de 50 newton, ¿correcto? Sería masa por gravedad, igual a la masa por gravedad. La masa es 5 y 5 por 10 sería 50 newton. Ahí está. Muy bien, ya tenemos la fuerza de gravedad. Ahora, la otra fuerza que justamente va a actuar aquí, tal como tú observas aquí, es, en este caso, aparte, es la tensión, que es de 10 newton. Y nos piden calcular el módulo de la aceleración centrípeta, es decir, el valor de la aceleración centrípeta en el punto indicado. Entonces, para ello, tendríamos que aplicar la segunda ley de Newton. ¿Correcto? Aplicamos segunda ley de Newton. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, nos dice lo siguiente. Dice que la fuerza centrípeta, ¿correcto? Es igual, en este caso, a la masa multiplicado por la aceleración. ¿Correcto? Igual a la masa multiplicado por la aceleración centrípeta, ¿correcto? Ahí lo tenemos, tal como tú observas a través de la pizarra digital. Acá está. Muy bien, ahí está la aceleración centrípeta, ¿correcto? Masa por aceleración centrípeta, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Entonces, aplicamos, en este caso, la fórmula que tenemos ahí a la mano. Creo que ya lo calculó en este caso. Vamos a ver. Entonces, la fuerza centrípeta, en este caso, sería igual a las fuerzas que se dirigen hacia el centro de la circunferencia menos las fuerzas que salen del centro. Pero como no hay ninguna fuerza que va a salir del centro, sino que se dirija hacia el centro, sería la fuerza de 50 newton, ¿correcto? Más la tensión, que es de 10 newton, porque ambas fuerzas se dirigen hacia el centro de la circunferencia. Y eso es igual a la masa de la esfera, que es 5 kilogramos, multiplicado por la aceleración centrípeta, ¿correcto? Ahí está. Entonces colocamos aquí, multiplicado por la aceleración centrípeta. Ahí lo tenemos. Bueno, ya ustedes me pueden decir de memoria cuándo sale ahí, ¿no? Entonces sabemos que ahí sería 60. Bueno, newton es igual a 5 kilogramos. ¿Correcto? Y multiplicado en este caso por la aceleración centrípeta. ¿Cuánto le salió la aceleración centrípeta, jóvenes? ¿Cuánto le salió? 12, mi profe. 12. 12. 12 manzanas. 12 qué, jóvenes.
Metros por segundo. 12 cubits. 12 metros por segundo, pues, al cuadrado, pues, jóvenes. Siempre hay que hablarlo completo, no hay que hablar a medias. ¿A usted le gusta hacer las cosas a medias? No creo, ¿no? Ustedes tienen que hacer las cosas completas, no a medias. Correcto, sería 12 metros por segundo cuadrado. Correcto, ahí está. La respuesta del enunciado número 3. En el enunciado número 4, tal como observa, dice, una esfera gira alrededor del punto O, con una velocidad angular, ojo, una velocidad angular de 10 metros por segundo. Si el radio de la circunferencia es de 4 metros, determina el módulo de la aceleración centrípeta. Miren, aunque esta esfera tiene un peso, en este caso masa por área, no interfiere en el problema. Tú me dirás, pero instructor, ¿por qué no interfiere en el problema? Entonces, como yo te expliqué en el ejercicio anterior, solamente actúan las fuerzas que se dirigen o se encuentran dentro del radio. Pero la fuerza vertical, esta fuerza del peso, no está en dirección de radio. Por lo tanto, queda anulada, queda fuera de desarrollo. Entonces, lo que nos piden aquí es calcular, en este caso, el módulo de la aceleración centrípeta. Entonces, de acuerdo a la fórmula que tú ya conoces, la aceleración centrípeta, correcto, era igual a, en este caso, la velocidad angular, correcto, o elevado al cuadrado, o la rapidez, dice que es la rapidez angular. O sea, la rapidez se refiere, en este caso, tal como tú observas, se refiere a la velocidad, en este caso, lineal, correcto, la velocidad lineal, elevado al cuadrado, dividido entre el radio, correcto, que en este caso el radio es de 4 metros. Entonces colocamos aquí la fórmula que tú ya conoces, vamos a colocarlo aquí, ahí chicos, acá lo colocamos, la velocidad lineal dividido entre radio, correcto, ahí está la fórmula que tú ya conoces de memoria, la rapidez angular dividido entre radio, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces esto se escribe por fórmula, correcto, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sencillamente hay que reemplazarlo, correcto, reemplazamos la fórmula, tal como tú observas, en la pizarra digital, y tenemos en este caso lo siguiente. Tenemos aquí la aceleración centrípeta es igual, en este caso, a la velocidad, a la rapidez, pero se le llama rapidez, en este caso sería 8 al 10 al cuadrado, correcto, que ya tú sabes cuánto es, 10 elevado al cuadrado, dividido entre 4, el radio vale 4, ¿no? Sabemos que el radio equivale a 4. Colocamos la línea divisora y elevamos al cuadrado ahí. A ver, jóvenes, ¿cuánto les sale a ustedes? 25. ¿25 qué? Metros por segundo al cuadrado. Muy bien, tal como dijo Alison con Zully Morán, pues sería 25 metros, correcto, por segundo elevado al cuadrado. Nunca se olviden que la aceleración siempre se expresa en esa unidad, correcto. Metros por segundo al cuadrado, y esta sería la respuesta del enunciado número 4. En el enunciado número 5, tal como observas en la pizarra digital, nos dicen que la masa, en este caso, es 2 kilogramos. Describe una circunferencia en un plano vertical, en este plano de aquí, o sea, de manera vertical, ¿no? Se supone una línea de tangente, de radio R de 1 metro, ¿correcto? Determina el módulo de la tensión en la cuerda cuando pasa por el punto más bajo de su trayectoria, ¿correcto? Entonces, por lógica, el módulo de la tensión debe estar en parte del centro, eso se asume nada más, por simple criterio, correcto, por simple criterio, sabe muy bien que sale del centro de la circunferencia, el módulo de tensión. Pero dicen el punto más bajo, y el punto más bajo justamente se encuentra aquí, correcto. Ahí está, es el punto más bajo. Y aquí donde se encuentra la esfera, vamos a colocar la esfera aquí, un ratito rapidito nada más. Esa esfera de un color, este colorcito, a ver, color no sé qué color es, creo que es esmeralda, si es que no me equivoco. Ahí está. Ahí lo tenemos, muy bien. Ahí está la esfera. Entonces, tal como tú observas a través de la pizarra digital, tenemos dibujado ya la esfera.
tenemos la tensión, correcto, de la cuerda. Vamos a escribirlo aquí, la tensión. Y tenemos, en este caso, ya la esfera. Muy bien. Ahí está, jóvenes. Tal como tú puedes apreciar a través de la pizarra giratoria. Ojo, que el radio equivale a un metro. Ya, no olvidar que el radio tiene una medida de un metro, ¿no? Entonces, jóvenes, tal como observas, habría que calcular automáticamente, en este caso, la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad, nosotros sabemos que se dirige hacia el centro de la Tierra, o sea, en esta dirección, ¿correcto? Y la fuerza de gravedad es lo más rápido calcularlo. Ustedes ya saben calcular la fuerza de gravedad. O sea, la fuerza de gravedad, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan ustedes? Masa por gravedad. Masa por gravedad. ¿Cuánto sería eso? 20. 20, ¿no? 2 por 10, 20. Muy bien, jóvenes. La nota que a usted le gustaría sacar, ¿no? La nota que a usted le gustaría sacar los exámenes. Ahí está, 20 newton, ¿correcto? Entonces, ya tenemos calculado, entonces en este caso, la fuerza de gravedad. Pero a mí me piden calcular no la fuerza de gravedad, sino la fuerza de tensión del módulo. Entonces, para ello, tal como tú observas, tendré que hacer un corte imaginario, ¿correcto? Haré un pequeño corte imaginario en la cuerda, y como tú te habrás dado cuenta, la fuerza de tensión, en este caso, se va a tener que dirigir hacia arriba, ¿correcto? En este caso, se va a tener que dirigir acá. Así. La flecha va a tener que estar acá, ¿no? Ahí está. Entonces, la fuerza de la tensión trata de sostener la esfera para que no se caiga. Entonces, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nos piden calcular, en este caso, la fuerza de tensión de la cuerda. Entonces, aplicamos, en este caso, la segunda ley de Newton. Tal como tú ya sabes, aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, aplicamos aquí. Vamos a escribir segunda ley de Newton. Ahí está. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, tal como tú observas, en este caso es igual a la fuerza centrípeta, ¿correcto? Dicen que es igual a la masa multiplicado por la aceleración, ¿correcto? La masa multiplicado por la aceleración. ¡Wow, chicos! Se cortó la grabación, Dios mío. Bueno, ni modo. Vamos, como me queda poco tiempo, me está quedando algo de 9 minutos, creo que está grabando.